final del cuarto set. En este momento, la campeona de Cuba, Yusin Sinier, recibe el trofeo la Copa Tigre de Ancash. La Federación Peruana de Voleibol expresa su agradecimiento al alcalde de la Muni. La ciudad, ¿qué significa eso para ti, Rela? Mucho, porque bueno, es la segunda vez que vengo a Perú. Nunca había estado aquí en Chimbote y para mí es un gran honor que la municipalidad me haya reconocido, ¿no? O sea, es un orgullo para mí. Es el pueblo de Nuevo Chimbote quien se ha distinguido con su medalla, con el galardón máximo. ¿Y qué le dirías a toda la población? Bueno, que nos sigan queriendo como hasta ahora lo hemos visto. En general, el pueblo de Perú nos tiene mucho cariño y respeta mucho al pueblo de Cuba y al voleibol cubano. Y eso para nosotros nos llena de mucho orgullo. Y que bueno, siempre que deseen nos pueden invitar aquí, que vamos a dar un gran espectáculo sin ningún tipo de problemas. O sea, nos hemos sentido muy bien aquí. Atendida muy bien por todo y con mucho cariño. Un partido muy fuerte. Pienso que el cansancio lo ha dificultado un poco. Pero bueno, que al final pudimos salir adelante y hacer las cosas bien. ¿Qué te pareció el rival como Perú? Pienso que ellos han ido mejorando su nivel a medida que han ido jugando con nosotros, que ya nos conocen mejor, que sí, que... ¿Han ganado los tres partidos? Sí, eso esperábamos, eso vinimos, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. ¿Qué te ha parecido el calor del público chimbotano que ha venido esta noche a alentar a todos ustedes? Muy bonito, a mí normalmente el público de Perú siempre me parece muy bonito, muy, muy cariñoso. Sí. ¿Y las instalaciones, el Coliseo, qué te ha parecido? Maravilloso, se ve que es un coliseo que está recién hecho, está muy bonito, muy nuevo, todo está hecho al detalle, me gustó mucho. Apropiado para vole, ¿cómo te sentís en la cancha? De lo mejor, maravilloso, de verdad. Un beso muy grande a todo el pueblo de Perú, al pueblo de Chimbote, de Caraza, a todo el pueblo en general que nos ha recibido con tanto cariño, muchas gracias.